All right. It's time to start with the English class. Hello, hello, class. How are you today? Hello. Hello. Hello, ¿cómo están, chicos? Hello, teacher. Hello, class. Hello, hello. Vamos a empezar la clase ahorita. Vamos a ver. Ahí estamos. ¿Qué clase? ¿Cómo están este día? How are you today? It's nice to see you. Good. You're good today, all right. How was your day? Tell me about your day. How was your day? Was it good? It was a bad day, a very busy day. How was it? Good. Good, all right. Was a good day. What day is today? What day is today? Wednesday. Miércoles in English. Wednesday. 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 There you go. Wednesday. Wednesday. There we go. Let's get ready for the class. We already have 90 students. Ya son 9 en la clase. Esperemos por lo menos la mitad para que demos indicaciones y presentemos el tema de este día. ¿Sí? Vamos a revisar el tema principal. If you remember, if you have been counting the days for today's class, we will be covering class number 7. If you want to write the topic that we are going to be developing in today's class, this is going to be the one. How to use imperatives. We are going to give a definition about imperatives. We are going to find out if the imperatives are verbs, nouns, adjectives, or what type of elements we are going to find out in the examples that we will present today. Tomen nota de los temas que tenemos para ahora. El uso de los imperatives. Imperatives. Antonio, welcome back. Bienvenido. Hi Welcome. guys. Hi, hi guys, dice por ahí. Say hi to him. Hi. Hi, there we go. The use of imperatives, imperatives. Ya somos 12, 12. Todavía faltan unos cuantos. 13 en la clase. Con 15 iniciamos. Recuerden que siempre tenemos también, ¿verdad? En plataforma las clases que vamos desarrollando. ¿Cuántos visitan la plataforma y las clases que se van ubicando? ¿O lo hacen a través de YouTube? ¿O no las veo? ¿No? Yo creo que hasta hoy la asistencia ha sido excelente de todos. Entonces, quizás no es necesario ir y volver a ver la clase, pero imagínense cuando pasen al siguiente módulo. Ah, pero es que en el módulo anterior vimos los adverbs of frequency y se me olvidó cómo usarlos. Pueden volver al módulo anterior y repasar. Ah, en el módulo 1, yo recuerdo que cubrimos el uso de rutinas para expresar frecuencia también. Pueden ir y comparar los temas. Para eso son las clases muchas veces. Y para motivar a otros compañeros que las ven a través de YouTube. All right. So, remember to have your cameras on. Creo que eso ya no lo habíamos recordado. Vamos por la clase 10 siempre. Las indicaciones son las mismas, ¿ok? Try to participate actively
Have your cameras on during the class and remember to watch out for your microphones, okay? If you're going to participate, you're going to activate to participate. But if you're just listening, you're going to keep your microphone mute. Vaya clase. Aquí vamos. Hello, teacher. Good, hello, hi, good evening. Yes, dígame. Voy a estar solo de oyente porque ahorita están ocupando todos los recursos en la máquina. Mm-hmm. Porque está en una presentación mi hijo, entonces solo voy a estar de oyente. No se preocupe. Gracias, Mario, por el esfuerzo de estar en la clase. Gracias. Gracias. Thank okay. You. You're welcome. Okay, clase. Empecemos con una actividad. Creo que anteriormente, or probably when we were kids, we played this game. Take a look at the topic. In the middle of the spin, we have the topic or the name of the game. Have you ever played? Simon says. Yes or no? See? Sí? Have you ever played? Simon says. What is Simon Says game Simon about? Simon dice. Simon dice. Okay. Ya van a ver para qué nos sirve este tema y esta práctica. It's quite fun. So what are the instructions? How do we play Simon Says? ¿Cómo se juega Simon Says? Simon Says and we makes. Ajá. You listen to the instruction of somebody and then you do the action. For example, if I say listened, oh, we keep close attention. If I say Simon says listened, ahí es que tenemos que hacer la actividad. Si ustedes escuchan al inicio la expresión Simon says, you are not going to do it. You need to be careful with that. Okay, si yo solo digo stand up, ¿será que van a hacer la acción o no? No. No, right? What do you need to hear at the beginning? Simon says, stand up. There is when you're going to do the action. Vaya, esas son las indicaciones y nos van a servir muchísimo para el tema que tenemos en esta clase. Empecemos. Let's start right now. Vamos a iniciar. Do I have a volunteer? ¿Tengo algún volunteer in this class today? Yes, I. All right. Well, let me see. Perdón que no alcancé a ver. ¿Quién me dijo I? Who said I? Henry. No? Who was it? No, no fui yo. No, it was not Henry. Es que no pude ver, solo vi ahí con el micrófono activo. Walter. ¿No? Me, Walter O'Brien. No, Kevin. Yes, chair. ¿Quién dijo yo? O sea, es mí. Me, yo. Ryan, say me and your name, please. Vaya. Entonces le vamos a dar el control de nuestra pantalla a Brian. Claro, después le busco un compañero que le ayude a él también. Brian. Ok, Brian. Usted va a girar la ruleta. You're going to spin the wheel. Ok. Vamos, Brian. Click on start and you're going to go down. A donde dice girará. There you're going to spin it. Ok. Y nos va a dar indicaciones diciendo Simon says y la acción que dice ahí. Go, please. Simon says. Simon says, wash your hands. Okay, wash your hands, class. Todos haciendo la acción. Wash your hands. Wash your hands. Okay, one more time. Dele en reanudar. Y así vamos a ir. One more time. Click on reanudar. Go. Wash please. Your hands. Okay, next one. Go. Todos lo escuchamos a él, okay?
Simon says, stick you your tongue. All right, stick out, stick stick out out your your thumb. No. Like this, stick out your thumb. Stick everybody. Out your tongue. A ver, voy a poner a todos, a ver si los puedo ver. Stick out your tongue. Vale, aquí veo la mayoría. Next one, vamos, una más, Brian. One more, one more. Go, please. No. Simon says, sleepy face. Esa no tenemos que hacerla, ya la tenemos. The sleepy face. Sleepy face, right? Después de un día. No, esa la tenemos. Two more, son cinco spins, Brian. Cinco le tocan a usted. Yeah, yeah. Five. Go, please. Simon says. Simon says. Simon says, touch your nose. Touch your nose, class. Touch your nose. Touch your nose. No. Great job. And the last one, Brian. One more. Simon says, sad face. Sad face. Tristeza. All right. Thank you, Brian. ¿Quién será el próximo Simon? Who's going to be the next one? Solo Walter me parece. Hey, Walter. Let's go ahead with Walter. Walter. No veo más ahí. Okay. A Paulina. Spin the wheel. Empecemos con Walter. Walter, ya le dimos vale. El control. Cinco giros. Y nos da las indicaciones. Go, please. Abajo dice gírala. Let's go down. And there is where you're going to click. Ahorita. Exactly. Simon said, sit down. Okay, I stand up and then I sit down. Do the action, please. Sit down. Sit down. Next one. All right. Simon said, pull the left ear. Ear. ¿Cuál es la left? Ear. Right and left. Tienen la izquierda. Que se jalen, que halen. Ajá, so. ¿Cuál? La izquierda. Con la que yo no escribo es esto. So this is the one. My left. Left. Left ear. Next one. ¿Habrá alguna de comer? No, ninguna. Yeah, please, espero que sí. Simon says, Walter. Simon says, hand over ears. Hands over ears. Eyes. Sobre sus ojos. Hands over eyes. Excellent. Easy. The last one, Walter. Spin the wheel. Simon said, clap. Clap. Do it, please. Clap. All right. Walter, who's next? ¿Quién sigue, Walter? One Ana more. Consuelo. Ana Consuelo, are you ready? Ana Consuelo, are you ready? ¿Está lista? But first, vamos a buscar a otros compañeros. Sí, aquí me aparecen. Ya vamos, Ana, ya vamos. Ok, hoy sí ya veo otros. Vamos, Ana Consuelo, spin the wheel. It's your time to give the instructions. ¿Dónde se aprieta? Ahí está ya controlando. Abajo dice gírala. All right, there you go.
Sad face. ¿Pero qué necesitamos decir al inicio? Simón Sad. Simon says. Simon. Sad face. One more time. Spin the wheel. One more time. Spin it. Spin it. All right. There you go. Simon says. All right. Simon says. Simon says. Dance. Dance, dance, dance. Okay. Dance. Like this. Dance, dance. Why not? Dance. Si vieran con los niños. Se ponen a bailar con todo cuando hacemos esto. Simon says dance. Okay, two more. Vamos, dos más. Two more, two more. Spin the wheel. Simon. Simon said, stand touching your child. Ok, tenemos, miren qué complejo es. Stand, se levantan, ¿a dónde? Behind your chair. Stand behind your chair. Stand your chair. Behind your chair. Exactly. Thank you. Vamos, una más. Spin the wheel. Simon said, one more time, pull the left ear. Pull the left ear. All right, ear. The same. Pull, pull es un verbo. Alar. Pull. Pull the left ear. The left ear. Ear, exactly. Ear. So, if you see, do you remember some of the expressions that we have here? ¿Qué expresiones recuerdan de este ejercicio? Thank you, Ana. ¿Cuáles recuerdan? Escribámoslas. O mencionémoslas. Stand behind. Stand, ajá, stand behind, your chair. Pull. Es otra acción. ¿Qué más nos pedía hacer? Dance. The left ear. Dance. Okay, dance. All right. Any other? Sad face. Sad face. Sleepy face. Put sleepy, sleepy face. Face. ¿Qué otro? Clap. Clap. Okay. Hand over eyes. Ajá. Hand over eyes. Hands over eyes. Which other? Stand behind your chair. Stand behind your chair. So what can you notice? ¿De qué se trata ese juego, si se fijan? De dar. Action. Ajá. ¿Será que doy indicaciones? ¿O doy action, comandos, órdenes? ¿Qué piensan? What do I do? Indication. ¿Serán instructions? Not really. ¿O serán órdenes? Indicaciones. Probably instructions or orders. ¿Cómo le llamo a esas palabritas o a esas pequeñas órdenes en inglés? How do I call stand up? Se llaman, miren, imperatives or imperatives. Imperatives. And what is an imperative? ¿Qué es eso entonces? ¿Sí? Les muestro qué es un imperative. Most of the time, as you could notice, the imperatives are made of verbs. La mayoría de los imperativos se crean en base a un verbo.
Por eso le llamamos imperative or imperative verbs. For example, it's very usual that whenever kids go to the school, they are going to receive some commands or instructions. For example, when you go to work, probably you are going to receive instructions from your supervisor, from your boss, or sometimes from your co-workers. Okay? If you are in the English class, you can also listen to some expressions that the teacher indicates during the class. For example, I can say read, repeat, listen, say present. Those are instructions. And most of the time, we are going to put attention. Find out, exactly. O les digo, apaguemos el micrófono. ¿Cómo les digo? Hey, watch out with your microphones. Tengamos cuidado, observemos o tengamos los micrófonos apagados. No solo son verbos. La mayoría de estas indicaciones son verbos, pero también pueden ser nombres. Ya vamos a ver ese otro grupo. So what is a verb? As you may see, and you may remember, verbs are words which describe an action, an occurrence, or an state. For example, I have the pictures just right below here. The first picture is an ice cream. What's going on with the ice cream? ¿Qué pasa con el ice cream? Is melting. Este es un verbo que me indica acción, an occurrence or an state. What do you think? What is the difference between an action? What is the difference between occurrence and state? ¿Qué será entonces occurrence? Una ocurrencia. O acontecimiento. Acontecimiento lo podemos traducir. Un acontecimiento, un evento. Evento también, me parece mejor esa adaptación. ¿Y qué es un state? Estado. Un estado. Por ejemplo. Teacher. Dígame. Me espera unos minutos, me voy a desconectar un rato. Vaya, Antonio, no se preocupe, si pasamos listas, sé que está en la clase. ¿Sí? Okay. Ya regreso. Okay, go please. En la primera oración tenemos dos verbos. Tratemos de identificar qué tipo de verbos tengo. Is. ¿Será esta una acción? ¿Será un estado? ¿O será un occurrence? Decimos está. ¿O? Un estado. Es un estado. Y tengo el otro verbo, melting. Derritiéndose. Derritiéndose. Es una entiendo. Acción. Ah, ven que los verbos no solo pueden ser acciones, no. También pueden ser cosas que indican, ¿ok? Palabras que indican un estado. The snowman wears a hat. ¿Qué tipo de verbo será este entonces? The verb wear, is that an action? Is there an occurrence or an state? Yes? Vestiendo. Entonces, ¿es una acción? Sí, vestir, el verbo vestir. The snowman viste un sombrero. ¿Será una acción? What do you think? Is this an action? ¿Es un acontecimiento o un estado? Es un estado porque está... Porque viste, está vistiendo. Muy bien. ¿Podemos pensar en otros verbos? Can you think of any other verbs? Think of any other verbs and give me the examples. Eat. Eat. Okay.
Pensemos en cinco que reflejen una acción. Eat es uno. Eat, an action. Ajá. Drink. Drink. Run. Go. Walk. Go. Walk. Okay. Walk. Cosas que yo hago, que puedo tener movimiento y yo las hago. Pensemos en esas cinco verbos que describan occurrence. Acuérdense, acontecimientos. Podría ser lista. What was that again? Listen. Listen. ¿Qué piensan? Listen. ¿Será eso una acción? Sí. Escuchar. Sí, acción. Es una acción para mí. ¿Qué otro? Bueno, por ejemplo, miren. Ya han visto el proceso que los gusanos tienen que pasar para convertirse en mariposa. The caterpillar. No. Caterpillar. Became a butterfly. ¿Sí? The caterpillar. Entonces podríamos poner el huevo, del huevo nace el pollito. Nacer es un verbo de... nacer. ¿Sí? Sí es una acción, pero en sí es un acontecimiento. Became a butterfly. ¿Sí? Ya vieron más o menos el huevo se convirtió en... el huevo nació y se convirtió en... ¿Yes? ¿Qué otro? Entonces sería el verbo nacer. El verbo nacer, claro, el verbo nacer es una occurrence, un acontecimiento. ¿Qué otro? Yes. Para que quede claro, ¿alguno? Yes. ¿Qué otro? I didn't get it. Y dress sería un acontecimiento, vestirse o no vestirse. Esa es una acción. That is an action. Es una acción, man. Yes. Rafael, no comprendí ese. Can you repeat that, please? Dress. Dress. D-R-E-S-S. Let me spell it. One more time. What was again? Dress, blow, break, breathe. Okay, can you please write it on the chat? ¿Puede escribir en el chat, por favor? Es que se escucha una interferencia, no sé si es un ventilador cerca o... Okay. Ajá, por eso no la comprendo, me disculpo. Está tremendo el calor. No se preocupe. Vamos a revisar el chat. Dry de conducir no es una acción. Esa es una acción, pero ahora, ajá, muy bien. Pero ahorita nos hemos quedado con las occurrences. Dice acá. Ay, no. Estoy esperando. Carry. Ok. To carry. Cargar. Llevar. It can be. Vale. Demos los últimos entonces. Los verbos que indican un estado. El verbo to be es el ejemplo más claro para que ustedes recuerden ese tipo de verbos. Es. Está. Ser o estar. Entonces, state. Ellos demuestran un estado. ¿Sí? Pero en sí no es el tema principal. Ya sabemos que es un verbo y que no solo son acciones. Recuerden eso. No solo son acciones los verbos. If you see, we are mainly thinking about imperative verbs. Which are those? Those verbs sometimes are known as bossy verbs.
¿Qué significa boss? Bossy. ¿Qué será bossy? No, No idea. Viene de la palabra boss. Boss. mandó Ajá, muy bien. Viene de jefe. Bossy se convierte en un adjetivo, que sería el verbo, el adjetivo. Mans, mandona. de alguien que manda, que nos da indica, no indicaciones, sino nos manda a hacer cosas. Orden. Sigamos. Exacto, nos da órdenes. The imperative verbs or bossy verbs are verbs which tell you what to do. No hay opción, les dice qué es lo que tienen que hacer. They are often seen at the beginning of a sentence and create command. ¿Dónde se ubican los imperative verbs? At the beginning of a sentence. Muchas veces no es necesario tener una oración completa con solo el verbo que yo lea o escuche, ya me están diciendo en este caso, una indicación puede ser o una orden. Let's look at some examples. Here we go. Eat. Solo el verbo itself podría ya ser un imperativo. Miren. Eat. O lo puedo convertir en oración. Eat your lunch. Tidy. Tidy the clock room. Write. Write today's date. Walk. Walk home after school. Okay. Entonces, un imperativo, an imperative, it can be a verb itself, or you can make it soft by adding a complement. Ya no suena como una orden tan directa o fuerte si le agregamos complemento. Eat your lunch. Tidy the clock room. Write today's date. Walk home after school. Pero imagínense que solo escuchamos el verbo. Walk. Camina. Write. ¿Será que se escucha un poco más pesado? I guess, right? That's why we prefer to have a complete expression instead of having the verb itself. Go and buy our crisps. Eat your lunch. Tidy the club room. Write today's date. Walk home after school. As you may see, in each of these commands, the imperative verb tells the person what is the action that they need to take. ¿Sí? Siempre en toda esta oración, hay verbos que me indican qué es la acción que yo debo realizar. Let's see if you can spot some of the imperative verbs. Tengo aquí algunos ejemplos de verbos imperativos y quiero que vean. Las acciones ya no están aplicadas al salón de clases. ¿En qué contexto estarán entonces aplicadas? Spot the imperative verbs. First example. Walter, can you read the first example? Henry, second example. Go outside to play. Excellent. Continue, please. Spot the different. No, no. Okay. Spot the different between the speech. Okay, next one. Paulina, and then Ana Consuelo, and then Sonia. Ask your dad what he thinks. What he thinks. Okay. Keep the ball into the hole. All right, and the last one.
Surprise your friend to cheer them out. All right. Go outside to play. ¿Quién creen que nos da esta indicación o quién la da? Go outside to play. Go outside to play. Okay. ¿Qué otra indicación puede dar el árbitro? El goalkeeper. También puede ser el... capitán. El capitán, ajá. Kick the ball into the goal. Kick the ball into the goal. Or most of the time, even people who's watching the match, they can also use expressions like this one. For example, who can give you this type of instructions? Spot the difference between these pictures. ¿Quién podría darles esa indicación? Spot. ¿Saben qué significa el verbo spot? Spot. Ajá. What is a spot? Spot is... You wanna make one? Encontrar. Encuentra, ajá. La diferencia entre estas imágenes. Muy bien. Between these pictures. Pictures. Probably a teacher, right? Un teacher puede darles estas indicaciones. The teacher can give you those instructions. Ask your dad what he thinks. ¿Quién nos podría dar esta indicación? My mom. My mom, right? Pregúntele a tu papá qué piensa. Ay, necesito salir a la fiesta. En español lo usamos mucho. Pregúntale a tu papá. Y si le preguntamos al papá, ask your mom what she thinks. Pregúntale a tu mamá. ¿Sí? Ask your mom what he thinks. Ask your dad what he thinks. Yes? Right. So you see, no solo son personas en el salón, en el trabajo, también puede ser nuestra mamá. Surprise your friend to cheer them up. ¿Qué significa eso? Surprise your friend to cheer them up. Cheer them up, para animarlos. Sorprende a tus amigos para animarlos. ¿Quién podría decirme eso? Sorprende a tus amigos. Para animarlos. ¿Quién? ¿De quién escucharían esta indicación? My mom. Probably your mom, okay. Who else? Sure. Maybe a close friend. Yes? Yeah. That's, yes, right? So which are the imperative verbs that you see here? ¿Qué verbos ven por acá? ¿Qué son imperativos? Go. Spot. Spot. Ask. Kick. Surprise. Surprise. ¿Dónde se encuentran los verbos imperativos? Where? At the beginning. Porque tengo verbos. Miren, aquí tengo el verbo play. Aquí tengo el verbo think. And I have the verb cheer up. Este es otro verbo, cheer up. Entonces, no es el verbo principal de la oración. ¿Por qué puedo tener otro? Es aquella indicación que va justo al inicio de la oración. That is going to be the imperative verb. El verbo de por sí solo ya demuestra una acción, una orden. Go, go outside to play. All right? Questions up to here. Preguntas hasta acá. Questions. If not, let's continue. Ya vamos a chequear la asistencia. No questions, all right. So, where do we see imperative verbs? ¿Dónde los puedo ver más que todo? Whenever we read
persuasive advertisement. ¿Saben qué es un advert or advertisement? ¿Qué será un not really? ¿Qué será esta palabra? Persuasive advertisement. ¿Será una advertencia? Not really. ¿Sí? ¿Qué es un advert? Advertisement. What is that? Es un anuncio. Un anuncio persuasivo. ¿Cuáles escuchamos? Esos anuncios. Tal vez en la televisión, en Facebook, redes sociales, en la radio. ¿Qué nos dicen? Denme un ejemplo de persuasive adverts. En internet me sale seguido. Subscribe now. Subscribe en YouTube. ¿Qué es lo que todos los YouTubers dicen? Es un persuasive advert. Exactamente. Es un suscríbete. O le dice, please, si ustedes quieren suscribirse. No, da la indicación directa. ¿De qué? Subscribe. Recommend. Ah, puede ser una recomendación. Like. ¿Sí? Like. Dale please, like, dicen. Please like and subscribe. Ah, muchas veces podemos decir please. Don't worry. We can say please. Hello. Give me a like. Okay. Cuando vamos a leer indicaciones de cualquier producto, alguna receta, un tutorial, los tutoriales nos dan sets of instructions. Right? ¿Cómo armar el mueble que compré? I need to read the set of instructions. Instructions. Un set de indicaciones, instrucciones. In the recipes. Voy a cocinar una receta nueva. Ahí me indican verbos, acciones que yo debo de seguir. Or probably during a conversation, any type of conversation, I can also hear to those instructions. Okay? For example, which imperative verb can be used to complete this statement? Vean por acá. Aquí tengo una indicación. Up and walk away. ¿Qué verbo podríamos ocupar para completar esta idea? Verbo wake up and walk away. O stand up and walk away. Ah, ok, me parece. Me dijeron wake up and walk away. Stand up and walk away. ¿Qué otra? No. ¿Sí? Oh, esos dos quedan perfectos. Wake up. Imagínense que están acostados. Levántate. ¿Y qué es walk away? Walk away. What is that action? Walk, caminar. Y aléjate. Stand up and walk away. Párate y aléjate. Yes. Wake up and walk away. ¿Qué otro podrían pensar para complementar esa oración? ¿No? ¿Ningún otro? Les muestro entonces. Look, you could have said, get up and walk away. Okay. Stand up and walk away. Tidy up and walk away. Cuando estamos en el food court, ¿qué necesito hacer primero? To tidy up, limpia, y luego ya puedo irme, ¿verdad? Tidy up, no dejar la basura. Entonces es una indicación. Tidy up and walk away. Tidy, limpiar, dejar ordenado, limpio. Tidy. No es lo mismo que clean. Clean up, tidy up son verbos bien similares. Clean up. Y si se fijan, le agregamos la expresión up.
cleaned up, limpia, tidy up, puede ser una mezcla de limpiar y organizar a la misma vez. Eso es tidy up, organizar, poner las cosas en su lugar, tidy up. Clean up, tal vez es solo limpiar. Okay. There you go. Vamos a decir, tidy up the table. Tidy up the ordena la mesa. O pueden decir las dos cosas. Clean up and tidy up the table. Limpiarla, pero ordenarla también. Yes. O apliquen eso a su contexto, a su lugar de trabajo. ¿Qué necesitan hacer antes de retirarse de su jornada laboral? You need to clean up and tidy up your area. Yes. Son cosas que tienen que hacer. Turn off the machine. Okay. Tidy up. And tidy up your spot, su lugar de trabajo. Spot. Bueno, hagamos una pausa ahorita para revisar la asistencia. I need to check the attendance list right now. Hay tantos ejemplos de imperative verbs. We have a lot. Casi siempre hablamos con imperativos. Here we go. Let's see. What is today's date? Hoy es que... Wednesday, June 7. Aquí les muestro la asistencia. Junio. Ok, Ana Consuelo, Amaya. Present, teacher. Muy bien, Ana Consuelo. Brian Alexis Ramírez. Present, teacher. Excelente. Karen Beatriz Castillo. Present. Okay, Karen. Denise Nadina Enríquez. Present. Perfect. Diego Ernesto Vanegas. He's not here. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Excellent. Fátima Marisela Flores. Present. Thank you. Gabriela Margarita Vázquez. Henry Luis Castro. Present, Mrs. Thank you. José Antonio Ramos. José Edwin Valle Franco. Present. Right. Kevin Stanley Ayala. Present, teacher. Thank you. Mario Arnoldo Salazar. Present, teacher. All right, Mario. Maritza Jamilet Ramírez. Paulina Olimpia Peña. Present. Thank you. Rafael Arturo Morales. Present. Thank you. Ruth Margot Manites. Present. All right. Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. Thank you. Walter Manuel Reyes. Present. All right. And Yesenia Yamilet Portillo. Present, teacher. Okay. The ones who are missing, Maritza Yamilet, José Antonio Ramos, Gabriela Margarita, and Diego Ernesto. I'm here, teacher. Oh, Gabi, there teacher. You are. Ahí están los chicos. Ahorita les actualizo entonces. Present, teacher. Muy bien, Antonio. And Gabi, aquí está. Back again. Don't worry, ya regreso. Gracias. Ok, ¿cómo van entonces con los imperatives? Not that difficult, right? No está tan difícil identificar qué es un imperativo y qué tipo de acción es la que voy a hacer. Vámonos al libro. If you go to your book,
There you're going to find a conversation. The conversation that you have there, it is going to be about a conversation that probably you can have at work. Marcia and Luke are talking about some actions and activities that they are going to do. Listen, because I'm going to read the conversation, and then you're going to practice with your classmates. Marcia, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Marcia, actually, yes. Please write a memo about the date, about the new date for the general meeting. Right away, give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and Luke, please supervise the new interns. Absolutely. ¿Cuáles son los verbos que ven resaltados en la conversación? Send. Send. Supervise. ¿Quién dio todas esas indicaciones? ¿Luke o Marcia? Marcia. Marcia. Who do you think Marcia is? Who is Marcia? What is the role of Marcia in the company? She's the boss. Probably she's the boss. Or? Co-worker. Co-worker, do you think? Mm-hmm. ¿Será una compañera de trabajo también? No, supervisor. Supervisor. Supervisor, probably, right? Maybe she's not the boss, or probably she is. But in this case, Marcia is providing instructions. In this case, instructora. She is asking to send a package, to write a memo, to give or to receive one of the memo stickers, and to supervise the new interns. Revisemos el vocabulario. El primero que me llama la atención es esto, llamemos a este primero. Package. What is the meaning of package? What is a package? Paquete. 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 Do you send packages? Package. Do you send packages? Package. Package. Por favor, envía este paquete. ¿Será que ustedes realizan esta acción? Do you send packages? No. No. Ma'am. ¿Qué será esto entonces? Ma'am. Una contracción. Exactly. Es una short form, es una forma corta de qué. Es una short form de. Madam. Madam. ¿Y qué es madam? Madam. Mujer. Señora. Señora, ¿verdad? En sí, cuando lo pronunciamos en forma corta, no decimos madame, decimos ma'am, ma'am. Please, you better say ma'am. Esa es la forma en que usualmente se ocupa para referirme a una señora, más que todo. Una señora, ma'am. Aquí está la conversación, vamos a subrayar eso. Dijimos package, that is the new expression, y tenemos ma'am. ¿Está? ¿Qué otra vemos? ¿Qué otra palabra vemos? Memo, ¿saben qué es un memo? Please, write a memo. What is a memo? It's a short form. Memo is memorandum. Memo stands for memorandum. Right. Yeah. Right away. Right away. What is the meaning of right away?
Ahora mismo. Ahora mismo. Oh, o bueno. En este momento. Se va a hacer en este momento. Give me one of those memo stickers, please. Miren, aquí tengo otra. Sure. Seguro. Here you go. Here you go. Aquí tienes. Aquí tienes, aquí tienes. Sí es cierto que go es ir, pero lo podemos adaptar a tener. Here you go. Aquí vamos, aquí tienes. Oh, and look. Please supervise the new. ¿Quiénes serán ellos? Los interns. ¿Quiénes son los interns? ¿A quién le llamo? Nuevos. ¿A los nuevos? Sí, ¿sí? Pero ¿cómo traduzco entonces intern? Pasante. Empleado. ¿Serán los pasantes? ¿Y quién es un pasante? ¿Quién es un pasante? Denme ejemplos. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les dan tiempo de prueba cuando entren a su trabajo o desde el día uno ya son parte del equipo. ¿O no? No. Prueba. Sí tienen prueba también, tienen periodo de prueba. Sí. Entonces, esa etapa en donde no he firmado un contrato, podemos llamarla como un intern, un pasante, una pasantía, ¿sí? Ya una vez tengo algo firmado, un contrato, ahí ya paso a ser empleado. All right. Absolutely. Vaya, vamos a ir a practicar esta conversación para mejorar el uso de los verbs, in this case, imperative verbs. Los envío en pareja, practiquen las veces que, ustedes puedan. From fight to 6 minutes, you're going to be. ¿Puedo mandar esta captura de conversación al grupo de WhatsApp? Sure, I can send it right now. Let me send it just right away. Right away. ¿Qué dijimos que era right away? Ahora mismo. Este momento. Ahora mismo. Este momento. Ok. Vamos a hacer salas de grupos abiertas para que puedan, una vez ya terminé con mi compañero, voy y busco otro. ¿Sí? Voy a hacer muchas salas para que podamos quedar en parejas. Okay. Si ya finalicé de practicar con un compañero, voy y me escucho a otro, practico con otro, ¿sí? Here we go. Tengo 10 salas para 18 estudiantes. Perfectas. Go, please. Ahorita les envío WhatsApp the picture. Go and practice, please. There you go. All right, ahí está también la imagen. Gracias por compartir la imagen. Go and practice, there you go. Speak and practice. Traten de trabajar en parejas, okay? No grupos. Go and look just for one classmate. If you see that we already have three in a group, go and look for another one. Vaya, vamos a las salas, unámonos ya. Excelente. En parejas, recuerden, pairs. All right, there you go. I'm still missing Fatima, Kevin, Henry, Walter, Karen, and Denise. No sé qué pasa, pero no puedo meter. ¿No le aparece la opción, Walter? ¿Cómo no? Tengo la opción, pero no. Ah, no, quizá está cargando.
Vale. Ahí están todos. Yo veo allí. ¿Quién es Luca? Allí. Allí ve. Hola. Permíteme que yo, como en mi teléfono me esté conectando, no. Ah. Yo ya soy Luca. Ah, vaya. Yes. Yo también. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo, ¿verdad? Memo. Memo. Se pronuncia. Sí. Write a memo about the new day for the general meeting. I agree. Give me one of those memos. Sure. There you go. Oh, and look, please provide a new answer. Absolutely. Se va a hablar inglés la niña, Leo. Vale. Memo, 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 memo. Ya ven, nos va a enseñar a nosotros. Vale, ahora voy a practicar con Sonia, si quiere apaga el micrófono. Vaya, Sonia, nosotros. Ok, acercarse a usted y yo, Lucas, güey. The new interns. Absolutely. Okay. Ahí estamos. Quería ver alguien más. Aquí estoy. ¿Quién me va? Walter. Walter, bueno. Comienzo, comienzo. Si quieren interactuar con Fátima, Fátima, no sé si está sola. Marcia. Pero Fátima, Fátima tiene apagado el micrófono también. A Marcia. Okay. Usted dale, pues. Oye, pues. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Yes, all right. Write a white. Give me one of those memo sticker, please. So? Here you go. Oh, and look. Please supervise the new intern. Absolutely. Okay. Voy a empezar yo para que leamos todo el párrafo los dos. Ayúdame, papi. Hoy usted es Marta y soy Luco. Sí, ayúdame ahora. Yo soy Marcia. Bye. Ajá. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Huh? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general team. By the way, give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new. Those memo sticker, please. Sure, here you go. Look, please supervise the new interview. Absolutely. Ahora, con la muchacha, ¿cómo se llama? No sé, Yesenia, practican ustedes. ¿Cómo? La Yesenia, que la practica la Yesenia. Habemos cinco participantes, ¿no? Hello, hello, yo quiero también. Paulina acá. Conmigo, ¿no? Vale, ven a Paulina y... All right, como es la chica. Vale, empiezo. Yes. Empieza Yesenia.
Bye. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Usually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one, two memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Voy al revés, soy Marcia y usted Luke. Dele. Please send the Paxman package. Package. Yes, ma'am, do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Right, anyway. Hello, hello, Ruth. Vaya, que le encuentre aquí solita, practiquemos. Let's practice. Sí, quizá me cuesta entrar. ¿En serio? Sí, porque me moví como a tres. ¿Y no le cargaba? No, quizás cuando llegaba ya estaba sola. Vale. Ah, ajá, eso pasa, se están moviendo los compañeros. Ajá, cabal. Marcia, y usted va a ser Luke. Vaya. Please, send this package. Yes, ma'am, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right. Away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Esa palabra última se dice absolutely. 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 Okay, ahora cambiemos. You start and then I'm going to continue. Go, please. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. All right. Bien, por ahí tengo a Henry para que practique con Ruth. Los voy a escuchar, chicos. Ok. Bien, gente. Yo soy Marcia hoy. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Oh, sure. Here you go. And Luke, please supervise the new intern. Absolutely. Oh, ahora voy yo. Oye, soy Marcia. Sí. Okay. Please send this package. Yes, mom, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Absolutely. Absolute. Absolute.
Ajá. Es como que lea primero absolute y le agrega Lee al final. Lee. Absolutely. Absolutely. Ay, sí, okay. Muy bien. Gracias. Vale, vámonos ya a la sala principal. Creo que ya hoy sí repasamos mucho. Great job and great pronunciation. Let's go. Let's go back. Let's go back. It's time to go back. I guess you have enough time to practice. Hoy sí tuvimos mucho, mucho tiempo para practicar. All right. What comes to your mind? Chicos, ¿y qué si es un señor que nos está dando la indicación? Siempre voy a decir, ma'am. No. ¿Qué voy a ocupar entonces? Mister. Mister. Oh, miren, pueden ocupar sir. Sir. Señor. Okay. Es que ma'am es como señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señor. ¿Cómo yes, es? Ma'am. ¿Cómo es cuando es un señor pero se que se ¿cómo le digo? Cuando se refiere a una señora, Mrs. Mrs. Ah, okay. Esos son los títulos en inglés. Quieren revisar los titles, los títulos que yo le doy a una persona. Títulos, titles for people, para las personas, ¿sí? Son los titles. Los títulos pueden ser para los hombres. Solo existe uno, que es Mr. 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 Ya sea un joven, alguien que no está casado, alguien que está casado, se le va a llamar Mister. No importa la edad, señor. Si quieren referirse a él con un título, señor. Con el caso de las chicas, vamos a silenciar un ratito. En el caso de las chicas, de las mujeres, ahí sí es un poquito más complicado. Como siempre, ¿no? It's a little bit complicated. Always. Always, nah. Depende si está casada o no. No hay que comprenderla, solamente amarla. Es correcto. Vamos a ver. I don't understand. I only love that. Que voy a traducir. In the case of women, sí, no está ¿cómo dijo, casado. ¿Cómo dijo, teacher? No, ¿cómo dijo la pre? Women, which one? Así, o sea que nosotros hemos, ajá, women, la forma correcta es women, no woman. Aquí estoy diciendo plural, mujeres. Singular es este. Por eso digo women, women, porque este es el plural. Plural form. En el caso de las mujeres, por eso digo women, cuando no están casadas, pero están jóvenes, le llamo miss, señorita. Si ya pasan de cierta edad, que ya son adultas, pero no se casaron, ocupo el título Mrs. Like this one. Pero si ya se casó, no importa si está joven o si está adulta, le puedo llamar, vamos a ver, ma'am, que es un título también. ¿Dónde está? Aquí está el apóstrofe. Señora. Oh, ¿cuál otro me falta? Miss, Mrs., ma'am. Creo que son los más usados. Déjenme ver si hay otro para las chicas. Titles for people. Esos son todos, creería yo. The titles for women. Ah, en el caso de los hombres no le agregué el sir, señor, que ese sí es bien formal. Teacher, y así como usted, digamos, está
incorrecto decirle teacher, tendríamos que decirle miss. Miss, incluso, es que miss es algo que nosotros lo adaptamos, creo que desde la escuela, señorita le decimos, y tal vez no se refiere a su estado civil, sino como un sinónimo para decir maestra. Okay. Ajá, es que yo estuve en una academia y la profesora, ella pedía que le dijéramos miss. Ah, ¿en serio? Es como una referencia decirle maestra. No es por su título, señorita, señora. Es como decir. O tal vez si le gustaba que dieran señorita. Tal vez le gusta. ¿Cuál les iba a poner, sir? Sir. ¿Ok? Pero sí, la primera miss es para chicas que están jóvenes, solteras. La segunda que es la M en S. Acuérdense de la puntuación, porque como es una forma corta, misses son casadas, jóvenes, adultas. Y el último título, muy formal, señora. Quizá no solo lo ocupamos para mayores, sino es un título, es como una formalidad. Sí, señor, sí, señora, no importa la edad. Entonces, casi se fijan, podríamos decir, sí, señor. Sí, nos estamos refiriendo a un supervisor, a un jefe. Yes, sir. Ok. Mister. Muchas veces es seguido de un apellido. Mister, it's followed by the last name. Acá no necesito incluir un apellido. Señor. Mr. Champion. Mister. Y lo ocupamos mal en español porque decimos Mr. Carlos, señor Carlos. No, es el apellido que ustedes tienen que mencionar. Mr. Mr. Rodriguez. Mr. Franco. Mr. Salazar. Mr. Castro. Mr. Aguirre. Miss. Señorita. Bueno, no sé quiénes no están casadas acá. Les podemos llamar Miss más su apellido. ¿Sí? Las que están casadas, Mrs., Mrs. Argueta, Mrs., no sé quién más está casado. Señora, teacher. Ma'am, señora. Una pregunta, teacher. Dígame. Entonces, esas son las únicas formas para hombres y para mujeres. Sí, digamos, no, no me recuerdo muy bien, pero me parece que una vez vi que decía MR and MRS. Ah, entonces ahí decías. Yes. Eso me faltaba, gracias. Esta falta, ¿verdad? MRS. Ajá. Es para casadas. Vaya, también. Esas dos para casadas. Sí, esa era mi duda, si ahí se refería para señora o para señor y señores. Este señora, este plural. Señor. No, este señora. Vaya. Ah, ok. ¿Saben cómo lo pondría yo? Casada, joven. Casada, mayor, señora. Y la pronunciación no sería mister, miss, sino Mrs. Mrs. Y esta suena como Mrs. también. Las dos es la misma pronunciación. Mrs. ¿Y esa es forma contractada o así es, teacher? Así, no, así es el título, tal cual. Es un título. Por ejemplo, nosotros. Es como una vibración, ¿no? No. Sí, con señor en español, señora. Sir. ¿Y a la teacher? Okay. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Casada joven. Soltera, casada joven, casada adulta, señora. Ya ven que las mujeres son más complicadas. Mujeres son más complicadas. Hasta en los títulos. Hasta en los títulos. Por people. Vale, ¿qué otra pregunta? Yo creo que voy a aprender más rápido inglés que una mujer. Ok. Formal title. Sí, de los chicos solo ese existe. Vale, les voy a compartir una imagen que tengo acá. Eso andaba buscando. Para que también ustedes sepan sobre los títulos en inglés. Y que aprendan a usarlos. Here we go. Vaya.
Ya la voy a compartir. Ok, ¿qué más decíamos de este ejercicio? Los... ¿Qué estábamos viendo? I forgot. Imperatives. Imperativos. Ok. ¿Cuál es la forma correcta si yo me estoy dirigiendo a un supervisor o si un supervisor me está pidiendo algo? No lo hagamos en forma de una orden. Ok. Creo que suena muy pesado. Try to avoid doing that. Instead, you can give an instruction or you can also give an order, but you can use the expression please plus the command. Why? Because in that way, you are going to sound more polite. Sí, es cierto que podemos dar órdenes, pero seamos un poco más amables, digamos, please. Puede ser al inicio o puede ser al final de la oración, for example. La ventaja es que tenemos buen ambiente laboral. ¿Verdad? Please, place an order for more boxes. Call the supervisor, please. Solo la puntuación es la única que tenemos que cuidar. Si va al final, tiene que ir una coma antes del please. Si vamos a escribir please al inicio, es una idea continua. I don't need to place punctuation. All right. Revisemos la conversación. ¿Cuántas veces dijo please la supervisora? Mira. Probablemente es la supervisora, de acuerdo a nuestra intuición. At the beginning, Marcia, what is she saying? Cuatro. Ok, entonces sí, es un buen ambiente laboral también es este. Dice, please send this package. Please write a memo. Luke también fue, mire, también él dijo please. Aquí le falta la puntuación, la coma. Give me one of those memo stickers, please. Please supervise the new intern. Entonces es una conversación bien, bien formal y muy respetuosa. No olviden agregar el please al inicio o al final. All right. No solo podemos tener commands o órdenes en afirmativo, no, muchas veces tenemos que negar o dar prohibiciones a las personas. ¿Qué ejemplos se les ocurren? Ya vimos muchos de affirmative, pero ¿qué otras prohibiciones podrían ustedes escuchar en su trabajo? Don't enter there. Ajá. Don't enter there. Ok, don't, es lo que quería escuchar, don't. Look at this example that we have. In class, en la clase, ¿qué pueden escuchar? Stop talking now. Si es cierto que stop es un verbo y no lleva ninguna negación, pero me indica una acción que en este caso no es afirmativa, sino me indica algo que debo de dejar de hacer. Stop talking now. A father to his child, los papás. Don't press that button. No lo hagas, dicen. Sentate, parate, no llores. Creo que los papás hablamos en imperativo, ¿verdad? Don't press that button. Don't do it. You can also use the expression must. Ambos son muy directos. You must wear a coat. It's raining. ¿Será que le está pidiendo de favor que use un abrigo porque está lloviendo? ¿O es una orden directa?
you must wear a coat. It's raining. Teacher, mucha interferencia. Vamos a... Bueno, ya ni vi quién era. Ok, entonces, most es un verbo que también lo pueden usar. Most es algo que yo no puedo contradecir, no puedo llevar la contraria, hacer lo opuesto. Tú debes. No hay opción si yo quiero o no. You need to do that. Ok. Tres formas de dar órdenes. Ocupando verbos al inicio de la oración. Ocupando un negativo antes del verbo. Don't press. Utilizando el verbo most. Debes. Que es una orden directa. ¿Sí? Ok. I must. You must complete. Study English. The platform. Imagínense que yo empiezo a darles órdenes. No han completado la plataforma. Y yo les digo, you must complete the exercises. ¿Les estoy dando opción? Por favor, si ustedes quieren, lo hacen. No, que yo digo, you must complete the exercises. Right? ¿Cómo lo hago en una forma más blanda? Más leve la indicación. Please. Complete. The exercises. ¿Sí? Entonces, must es una forma más fuerte y directa. Ya cuando cambio con el please, más el verbo, es una forma más suave. Please complete the exercises. ¿Sí? ¿Quedó clara esta parte? El uso de must para dar órdenes o indicaciones. ¿Is it clear? Yes. All right. Vamos a irnos a la práctica. Quiero ver si tengo más ejemplos. Sí, tengo dos más. Pero los vamos a ver después del ejercicio. Última actividad grupal. ¿Se acuerdan que ayer trabajamos con un ejercicio que lucía así? Let me show you the exercise. The use of imperatives. Está. Este. ¿Sí? Esta es una tarea corta. Me gusta cuando trabajan en grupos porque llegan a una conclusión rápida. If you see, here we have positive and negative forms of giving orders, giving instructions. For example, you are going to find verbs in parentheses in the affirmative form, or you can also find those verbs by giving a negative connotation. ¿Cómo completaríamos uno afirmativo? ¿Cuál sería la indicación en la número uno? ¿Sí? ¿Cómo completan la uno? Go upstairs. ¿Y la número dos? Don't swim. No, nadie. Recuerden que es como una forma de hablar en el presente simple también. Por eso es que ocupo el auxiliar don't. Don't swim in this lake. Vale. Voy a estarlos escuchando a ver a qué conclusión llegan. Luego revisamos el ejercicio como grupo. Les voy a compartir en WhatsApp y aquí en el chat de Zoom the same information, the same link. Okay? This is where you are going to practice. For this activity, I'm going to create the groups. Okay? Let's do this activity again. Vale, aquí vamos. Grupo de tres. It's time to work, class. Speaking practice. This is the last activity for today's class. There we go.
speaking practice. ¿Quién lo va a hacer? Don Swing, la primera y la segunda la habíamos hecho con ella, la tercera vamos. So, your homework. Es que, pero porque en primera solo le puso go. Sepa Dios. Porque estamos viendo. Porque. Ahí está. ¿En la tercera? Vale. En la tercera es. Acá está. Si se fijan que hemos estado practicando el uso de verbos que me dan una orden directa. Por eso, cuando hablo de esa forma, le llamo imperatives, que es el verbo que se ubica al inicio de la expresión dándome una orden. ¿Por qué puse go? Los verbos en inglés en su forma base incluyen el to go. Ese es el verbo go. Ya. Por ejemplo, sí, en la tercera solo iría do, entonces. Do your homework, claro. Do your homework. Y que no necesariamente vamos a poner todo lo que está en azul, sino lo que... El verbo. Busquen el verbo. El verbo en afirmativo o negativo. Esa sería una forma negativa. Don't. Entonces vamos a poner don't play en el... Vaya. En sigan el trabajando. Tal vez sus demás compañeros tienen la misma consulta. Vaya. Go please. Gracias. Se sabe. Vale, entonces... En la cuarta sería don't play. Ajá, don't play. Sí. Do your homework. Sí, hacer tu tarea o haz tu tarea. En la cuarta, to play football in the yard. Está bien. Vale, aquí estoy ya. Dígame, chicos. Este, que no tenemos nada que compartir. No sé qué pasó. Les ayudo. Sí. Ahorita sí, ya la tenemos. Lo que pasa es que no teníamos esa pantalla para compartirla. Vale, aquí me voy a quedar con ustedes. Los escucho. Sí quedó claro en cuál iba. Muy bien. Podría volverlo a... ¿Podría volverlo? Perdón. A repetir lo de la actividad. Perfecto, no hay problema. Estamos ocupando verbos imperativos, aquellos que me dan una orden directa. Los ubico siempre al inicio de la oración. Aquí en paréntesis, me da el verbo que yo voy a ocupar. El verbo go, to go. O me indica que lo debo de expresar en una forma negativa, como una prohibición. ¿Okay? ¿Cómo quedaría como prohibición? Agregándole don't, seguido de el verbo. No nades en este lago. Sube las escaleras o ve arriba de las escaleras. Es una orden directa. Pueden ser afirmativas y negativas. Vale, voy a prestar tal vez el control a Mario para que pueda ayudarles a los chicos a escribir. Los voy a estar escuchando, vamos. En el cuarto creería yo, tal vez Mario, que sería don't play football in the yard.
Hay que escribir porque no sé qué es de verdad. Hay que escribir, perdón. Mira, te iba a decir algo. Me traes la botella de la fábrica. Sí, Mario, hay que traer, hay que escribir. No entendí. Don't play, exactly. Don't play. All right, excellent. Este teclado está malo. Vaya, si no, yo le ayudo. Le voy a escribir don't ahorita. Don't. Vaya, y ahora puede escribir play. Play. Play football in the years. Lo otro quizás sería Bruce. Bruce. Team. Vale, les ayudo, vaya. ¿Y las cinco cómo quedaría? Number five, ¿qué piensa? Mario, Kevin y Brian. Brush. Exacto. Brush. Brush. ¿Y number six? During the lesson. Oh, don't talk during the lesson. Don't feel. Don't feel. What is food? What is the meaning of feel? Real. Alimentar. Don't feed the animals in the zoo. Read the instructions. Don't be late for school. Don't be late for school. In number 10. Switch off. Switch off your... Esto es la forma en inglés británico de llamarles al teléfono. Ahí puede ser switch. Me falta una C por acá. Switch off your cell phone. Switch off your cell phone. Mobile es en inglés británico. Pero nosotros le llamamos cell phone. Switch out your cell phone. ¿Sí? Ok, revisemos cómo queda. Bien, si quieren vayan adelantando, pero no tienen la página, ¿verdad? Para copiar los ejemplos. Si no, vámonos a la sala principal y ahí lo vamos a dar. Solo déjenme tomarle una captura de esta. Bueno, muchas tómele, gracias. Ahí está, tómele captura. La captura. Vamos a tomarla. You send the screenshot. Ahí está. Okay, ahorita se les envió. Excelente idea. Bien, me la captura, teacher. Aquí vamos. There we go. You're welcome. Did you finish? I guess this was a very short exercise. Here we go. Fue un ejercicio muy cortito ahora sí, una práctica bien pequeñita por el tiempo, porque ya nos queda poquito tiempo. Miren qué tenemos acá. The use of imperatives in English. As I mentioned before, we can have positive or negative. ¿Cómo voy a formar entonces una orden, una indicación? Puede ser una prohibición directa o puede ser una orden de algo que necesito hacer. En la primera, ¿cómo les quedó? Number one. ¿Cuál es la orden?
go upstairs. Se enojó mi mamá y me dijo a tu cuarto, go upstairs. Go upstairs. ¿Saben qué es upstairs? Upstairs. ¿Qué será eso? Upstairs. Upstairs. ¿Qué me están queriendo decir? Go upstairs. O estoy en la primera planta. ¿Dónde queda la oficina del jefe? Where is the office? Ah, go upstairs. There is the office. On the second floor. Subir las escaleras. Number two. Subir las escaleras sería upstairs. Upstairs, exactamente. Upstairs, porque también puedo bajarlas, pero también puedo subirlas. Up, downstairs. Number two. Es una prohibición, don't. La número dos. Don't swim in this lake. No sé si ya han ido a la Laguna de la Alegría. No. ¿No? ¿Será que puedo nadar ahí? ¿Puedo nadar? No. En Alegría puedo nadar. No. Se lo lleva el calaco. Ni se les ocurra. ¿Por qué? No sé por qué, pero no se puede. Entonces nos dicen, don't swim. No nades en este lago. Puede ser peligroso. Don't. Don't swim. Es una prohibición. La tres, number three, what do you think? Do your homework. Do your homework. Haz su tarea. Number four, the same. Es una prohibición. Don't play football in the yard. ¿A dónde no puedo jugar? In the yard. ¿Qué será yard? What is yard? Patio. Patio. No juegues fútbol en el patio. Don't play football inside the house. Dentro de la casa. Don't play soccer. Don't play football inside the house. This is a prohibition. Number five. La cinco. Brush your teeth. ¿Qué les recomienda el doctor? Brush your teeth. Esa puede ser una recomendación. Bien pudiéramos poner please brush your teeth. Please brush your teeth. Claro, pero ¿será que a los niños se los pedimos de favor? No. Brush your teeth. Lo damos como una orden. Claro, si ustedes lo quieren suavizarlo, claro, podemos hacerlo así. Please brush. Pero como es una orden en este caso, brush. Number six. Brush. Una prohibición. Don't talk during the lesson. Don't talk during your work hours. En sus horas de trabajo, please, don't talk. Don't talk to the lesson. Number seven. Don't feed. Otra prohibición. Don't feed the animals in the zoo. No alimentes los animales. ¿Por qué creen que es una prohibición? Why? It's not allowed for people to do that. Porque pueden morir, ¿verdad? Los animales. Number eight. Read instructions. Number nine. Don't be late for school. No llegues tarde a la escuela. Number ten. Switch off. Les explicaba a un grupo que switch off your mobiles. Esto como es inglés británico, ocupan la palabra esto. Mobile. Pero nosotros llamamos cell phones. Switch off your cell phones. Cuando van a entrar a un banco, bueno, antes era eso. Nos pedían to switch off our cell phones. Ahora no, ahora ya se pueden usar. ¿Sí? Lo que solo no se puede llamar.
Ah, ¿cómo? Audio. ¿Cuál sería la prohibición en un banco entonces con los teléfonos? Sería don't. Don't use. Don't call. No, pero usarlo sí podemos. We can use the cell phones. Don't call. Ajá. Don't make calls. No haga llamadas. Hay algunas. Don't send. Ajá. Don't make calls. Voice message. ¿Cómo es? Don't, ajá. Ok. Don't send. Voice messages. No envíes mensajes de voz. Vamos a hacer una cosita. Agreguemos unos 10 ejemplos más de prohibiciones o de peticiones que alguien podría hacerme usando los imperatives. Ahorita les muestro algunos ejemplos. Okay. Piensen cuando van a un lugar donde no pueden tomar fotos, donde no pueden grabar, ¿cómo sería la indicación ahí? What would be the instruction? Don't drink beer. ¿A dónde? In the park. At work, of don't course, drink right? In the work. You cannot drink, no. ¿Qué otra prohibición? Don't eat at work. Don't eat at work. ¿Qué otra? Don't take photos. Really? Don't take photos? No lo don't speak photos. In the bibliotheque. Ajá, the library. You don't. A library. Library, yes. Could you help me, please? Don't touch picture. Ok, aquí tengo ya listo el documento. Don't vamos touch. Don't touch the picture. Ah, cuando van a un museo. Ok, vale, estoy lista. Don't listen to music. Sí, ¿verdad? Vaya, pongan, casi todas son prohibiciones. Increíble. Pero don't son... smoking. Esa, are, me encanta. Cuando van al súper. Vale, vamos a agregar así. Dígame. Can you open the wifi? Exactly. Vale, muchas con don. Empiezo a escribir ahora sí. Don't smoke, me dijeron. Another one. Don't take photos. Or pictures. ¿Qué otra? Don't eat at work. Don't eat at work. ¿Qué otra? Don't listen to music. Exactly. Don't listen to music. Tengo el don't seguido de un verbo. Listen to music. Esta es una orden, mira, teacher. Keep order in class. Ah, okay. Keep don't worry. Order in class. Order in class. Don't worry. No te preocupes. Don't cry. Don't cry. Me encanta esa. Don't cry. Don't cry for me. Okay. Don't cry for me. ¿Qué otra? Ajá. Yes. Tell me. ¿Cuál otra? Don't forget. Don't forget. Don't instrucciones, ¿verdad? Don't forget. No, no se olviden. Don't forget. Don't know. Pero don't know, tal vez ahí no es una orden. No, no, eso es, yo no sé. Okay, don't forget. Ahora vamos a irnos con ejemplos de cosas que están prohibidas. Don't. Y esta última, don't go, don't go. Don't go, me gusta ese también. Don't go, no vayas. Don't go. ¿Y qué si necesito hacer órdenes directas? Un jefe me quiere dar una orden.
you must. Tú debes de algo que no es opcional, que tengo que hacer obligatoriamente. You must. You must cell phone. You must clean. You must clean. Place work. Or your area, ¿verdad? Es obligatorio. You must. You must your cell phone. Turn off or switch off? Pongamos esa, switch off. You must switch off your cell phone. ¿Qué otra indicación? Es obligatoria, no hay opción. You must jump. You must, yes, Ana Consuelo, no le comprendí esa. ¿Otra vez? You must cry in the world class. Switch off. Switch off. Kids. Apagar. Switch off. Apagar. Sí. Apagar. Dejemos estas acá. Claro, hay muchas otras. Estas son obligatorias con el must. Obligatorias. Con el don't, prohibiciones. Y cuando tengo un verbo al inicio que no lleva una negación, pueden ser indicaciones u órdenes directas. ¿Ok? Teacher. Dígame. Yes, teacher. Yes. Está correcto si digo este, you must call me. Tú debes llamarme. You must. ¿Cuál es el verbo? No lo comprendí. Call. Llamar. Claro. Call. You must call. You must call. Teacher. Yes. Tengo una. You must line up. Line up. Sí. Vale, pongamos la que me dijo Denise. You must. Pongamos la larga. In case of emergency. You must call. Tú debes llamar. ¿A quién llaman en su trabajo en caso de emergencia? Supervisor. You must call. Supervisor. The supervisor. Oh. ¿Cuál era la de line up? You must line up. Ponerse en una fila. Hacer líneas. ¿Sí? You must line up. En caso de incendio, ¿qué tienen que hacer? O en caso de terremoto. You must go exit. Ok, you must. Busquen la salida más próxima. In case of emergency, you must look for. ¿Cómo le llaman? Salida de emergencia, ¿verdad? You must look for emergency door. ¿Sí? Hay tantas prohibiciones, hay tantas indicaciones claras en el lugar de trabajo. Estas pueden ser unas. Vaya. Les voy a compartir esta. Y solo vamos a revisar la última vez la asistencia para dar por concluida nuestra sesión. Right. Ana Consuelo, Amaya Merino. Present. Right, Brian Alexis Ramirez. Present. You, Karen Beatriz Castillo. Denise Nadina Enríquez. Present. Excelente. Edwin Leonel Flores. Present. Right, Fátima Maricela Flores. Muy bien. A Gabriela Margarita Vázquez. Present. Henry Luis Castro. Present, Mrs. All right, José Antonio Ramos. José Edwin Vallefranco.
Present. Right, Kevin Stanley Ayala. Present, teacher. All right, Mario Arnoldo Salazar. Present, teacher. Teacher, me voy a salir de la clase porque necesitan ocupar el ordenador. No, no se preocupe, Mario. Gracias por el esfuerzo. Nos vemos mañana, Mario. Me salvo. Sí, ya puede. Paulina Olimpia Peña. Rafael Arturo Morales. Ruth. Ok, excelente. Ruth Margot Benítez. Present. Okay. Sonia Guadalupe Santa María. Present. Walter Manuel Reyes. Present. And Yesenia Chamilet Portillo. Present. Ah, muy bien, muy buena asistencia. Vamos sí, a continuar. Yo acá estaba, solo me trajo el teléfono un ratito. Vaya, no, pero sí, ya la había visto interactuando en la clase. Dije, yo igual. Karen, ok, Karen, ahorita. Karen. Ya, Karen, ya la actualicé. Ok. Entonces, hicimos muy buen trabajo ahora con los imperativos. Vamos a tener un repaso corto mañana. ¿Ok? No se preocupen. Dígame, Rafael. Perdón, otra vez. Hola, hello. Hoy sí le escucho. Si no estoy interactuando en la clase, porque no estoy en clase. Sí, se da a entender que tal vez está solo de oyente. Estoy conectado con cámara apagada. Cuando tomo la asistencia, es bien necesario que respondan. Ahí es que cuando necesito que ustedes interactúen. Porque como queda la grabación, para saber de que sí son ustedes que están en clase y que entonces, están ahí. ¿Aquí está conectado con cámara apagada el micrófono o no es lo ideal? Sería tenerla encendida, pero muchos tienen dispositivos, por ejemplo el celular, que consume muchos datos o se calienta, y es por eso a veces comprensible de que tengan su cámara apagada, pero lo ideal es tenerla encendida. Ahí está clase. Bien. Se nos acabó la sesión número 7. Nos vamos a ver mañana a la misma hora, ¿ok? I really hope you to have a good afternoon. A good night. Let's continue to good night, teacher. Bye bye. Bye bye, class. Bye. Bye bye. See you tomorrow. Good night to you. Bye bye. Good night. Как, ну а? Наверняка, как, ну а?